Nos encontramos nuevamente en la escuela sabática, en la lección número 9. El nombre es La Señal del Pacto. Y comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente estamos aquí en Escuela Sabática y, como bien dijiste, Alanis, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias. Oye, ¿sabes qué? Ha pasado ya mucho tiempo, ya estamos en la lección número 9. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Y gracias a ustedes que están con nosotros a través de las redes sociales. Lección número 9. Y como bien lo tenemos por costumbre, José, el versículo de memoria. Estamos Así hablando es. de qué verso y en qué libro está, José. Se encuentra en Éxodo 31, 16 y dice la palabra del Señor: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Fíjate que para nosotros que hemos nacido en la iglesia adventista, tenemos como marca, como señal este hermoso día, José Alanis, y como lo dice nuevamente, me gustaría leerlo para ustedes, lo que dice nuevamente el versículo de memoria: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que nosotros ahora desarrollar todo lo que estamos aprendiendo y queremos invitar a nuestros amigos, José, a que ellos puedan tomarse la tarea de poder escudriñar la palabra, porque realmente, mi hermano Alanis, es un repaso de lección. Nosotros tenemos escasamente 25 minutos aquí para poder estar charlando un repaso. O sea que estamos solamente ocupando las partes importantes que para nosotros nos hace bien poder hacerlo. Pero te animamos a ti a que puedas escudriñar la palabra de Dios. Como pueden ver, hay muchos metiches aquí y estamos nosotros ahorita en la comodidad de tu hogar, de tu carro. No sé dónde estás estudiando la palabra de Dios. Así que te digo, y las voces que ustedes escuchan es de la gente que de alguna manera trata de corregirme. Así que, familia, les invitamos a que de alguna manera tomes el tiempo de poder estar estudiando la palabra de Dios. ¿Qué te parece si comenzamos a analizar, José? Comenzamos a analizar. Yo quiero comentar un poquito, Terrón, acerca de la gran bendición que Dios tiene para nosotros acerca del sábado. Es algo bien importante que hemos aprendido más esta semana, porque hemos llegado a las citas bíblicas exactas donde el Señor define el sábado como día de descanso y como día santificado por Él. Entonces, eso es lo que se va a tratar ahora en la lección, gracias a Dios, ¿verdad? Porque en mucho tiempo hemos sido adventistas y conocemos acerca del sábado, pero como hoy lo explica la lección, es una manera muy diferente. Y bueno, vas a ser muy bendecido tú que nos estás viendo, porque vas a escuchar las citas bíblicas exactas que el Señor escribió para nosotros, para que nosotros podamos comprender acerca del sábado. La reseña de esta semana, José, hay algunas preguntas que nuestros amigos van a poder estar escudriñando y mirando a través, como tú bien lo dijiste, ahí en sus Biblias. Por ejemplo, ¿dónde tiene el origen el sábado? Es una de las preguntas que muchos de nosotros nos preguntamos cuando no conocíamos esta gran verdad. Así es. ¿Qué evidencia prueba el sábado que existió antes del Sinaí? Y eso lo vamos a estar estudiando. ¿Qué te parece, Alanis? Los orígenes. Nos da la oportunidad de poder ver los orígenes del sábado. Ahí, en Génesis capítulo número 2, verso 2 al 3, ustedes van a poder mirar incluso, mientras nuestro hermano Alanis busca ese verso, vamos a poder mirar. Muy a menudo escuchamos la expresión el antiguo sábado judío. Recuerden, escuchen esto, porque muchos creemos y creen, yo no creo ahora que ya escudriño la palabra de Dios, que el sábado es de los judíos, el sábado es de aquellas personas que Dios escogió para poder guardar el sábado. Y no es así, familia, realmente no es así. ¿Qué dice ahí Génesis capítulo número 2, verso 2 y 3? Y dice: acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si notamos bien en estos versos, el pueblo de Dios no existía todavía, familia. El pueblo judío no había existido. Estaba Adán y Eva, la creación. El sábado se creó, Dios lo creó
para uso para nosotros, para poder tener una relación. Pero vamos a ir un poco más adelante con eso, José. Sí. La palabra reposo, o sea, en hebreo, Shabbat, se relaciona con el Santísimo Sábado, José. Así es. Y fíjate que, como bien les decía, el sábado mucha gente cree, José, que esto es de los judíos. Cuando nosotros hablamos a la gente, yo no sé si te ha pasado en el transcurso de poder hablar del sábado, cuando se amerita el tiempo, cuando la gente pregunta, porque normalmente nosotros no abrimos una lección o no abrimos una plática con el sábado. Simplemente, cuando la gente, ustedes que no tienen bien claro lo del sábado, venimos nosotros y comenzamos a abrir la palabra de Dios en estos versículos. Así es. Mucha gente cree que nosotros somos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento ya se fue, que eso no era para nosotros. Pero imagínate, José, que el Nuevo Testamento se añade, se junta, se combina con el Antiguo. No hay viejo sin nuevo y no hay nuevo sin viejo. Los dos se combinan, José. Mira, Terrón, como ya vimos en Génesis 2, versículo 2 y 3, el origen del sábado está después de la creación. Exactamente, después de que el Señor crió en seis días todo el mundo, ¿verdad? Entonces, al séptimo día, Él lo declaró como día santo para descansar. ¿Verdad? Una relación. Descansar totalmente de todo. ¿Y qué fue lo que dice descansar, Misa? En la palabra hebreo, el día de descanso se dice Shabbat. Shabbat. Así claro. Es como lo conocemos, ¿verdad? Y el significado es reposar, celebrar, cesar, desistir del trabajo, poner fin, descansar, completar, guardar el sábado y observar, ¿verdad? Fíjate que la oportunidad que Dios nos da después de la creación, y creo pensar y estoy seguro que la primera cosa que el hombre hizo es poder aprender de Dios. En ese primer sábado vino Jesús. Así y es. Les comenzó a enseñar lo mucho que Él había creado para el beneficio de quién. Para el beneficio del hombre. Del beneficio del hombre e incluso aquí. Fíjate lo que dice ahí en Marcos, capítulo número, deja veo tantito allá en... ¿Por qué Dios descansó el séptimo día? Fíjate una cosa. Muchas personas incluso dicen, ¿será que Dios necesita descanso? ¿Tú qué piensas, José? ¿Dios necesita descanso? Mira, no precisamente porque Dios necesita el descanso, ¿verdad? Pero lo hizo simbólicamente para que nosotros tuviéramos tener un día de comunión con Él. Después de Él haber hecho la creación, entonces Él ya tenía planeado que nosotros íbamos a trabajar duro, ¿verdad? Y que íbamos a estar metidos en nuestras cosas. Y entonces Él, para dar oportunidad de que nosotros pudiéramos tener comunión con Él, entonces decidió que el sábado fuera el día que íbamos a santificar, íbamos a tener comunión con Él, para poder dejar de todas las cosas, como había leído yo anteriormente, dejar todas las cosas que hacemos durante la semana y tener únicamente una comunión con Él. La gran bendición de esto es tener la comunión y que el día es un día santo para el Señor. Y fíjate que ahí, como te mencionaba en Marcos capítulo número 2, verso 27, Jesús dice que el sábado fue hecho literalmente para el hombre, ¿ok? Término genérico que abarca la humanidad en su conjunto, en contradicción a los judíos solamente. Yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que te coloques en este verso ahí en Marcos 2:27 para que tú mires que el sábado fue hecho para el hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente para un grupo pequeño, o sea, para los judíos en esta oportunidad, sino para todo el mundo, no solamente para él. Ahora, nuevamente, quiero mencionar nuevamente que el sábado no fue hecho por los judíos, para el pueblo judío. Simplemente el día del sábado o el séptimo día es el final de la creación de Dios y vino acá y lo santificó. Surge una pregunta aquí, José. Uh-huh. ¿Cómo responderías si alguien te pregunta cómo ha beneficiado la observancia del sábado
tu relación con el Señor. Y yo me gustaría en este momento, José, si bien te parece, y a ustedes que nos están mirando hoy en esta oportunidad, que nos escribas y que y incluso si está bien para ti suscribirte, qué bueno, ¿no? Porque día tras día nosotros estamos transmitiendo a través de las redes sociales para que tú y nosotros tengamos el beneficio de poder escudriñar la palabra de Dios. Allí abajito en la cabina en la cual estás mirando nuestro programa, puedes comentarnos qué experiencia tú has tenido al poder guardar el sábado. Aún ya descubrimos, José, para uh-huh. aquellas personas, porque te comento que no solamente nosotros como adventistas ve este programa, sino hay mucha gente que a través del mundo está mirando este programa para el beneficio de un crecimiento espiritual continuo. O sea, las personas que se meten a nuestra página y miran un video y se van y vuelven otra vez y se van y vuelven otra vez, eso nos agrada a nosotros. Pero ¿cómo puedo yo obtener un crecimiento espiritual? Tiene que ser algo continuo. Algo que estés ahí pegado para que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. Entonces, esa es la pregunta. Nos gustaría que tú comentaras y nos dijeras qué experiencia te has tenido o qué beneficio y bendición, ¿no? Más que nada. Y te pedimos que nos escribas ahí abajo. Eso nos da la oportunidad de ir a la otra parte donde dice el sábado antes del Sinaí. ¿Qué podemos nosotros ver allá en Éxodo capítulo número 16, verso 23? Y fíjense, si bien me permites, Alanis, lo vamos uh-huh. a leer aquí. ¿O lo tienes ahí? Yo lo tengo ya. Okay. Sí. Éxodo 16, versículo 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Hablando del viernes, ¿eh? Estamos exactamente, ¿no? Del sexto día. Y fíjate una cosa. Si ustedes pusieron atención a lo que Alanis leyó ahí en Éxodo 16, 23, estamos hablando de que el pueblo de Dios en el transcurso y en el caminar de su travesía del éxodo que tuvo de Egipto a Canaán, ellos estaban hambrientos, no tenían qué comer, entonces vinieron a Moisés y le dijeron: hey, no tenemos qué comer, dile a Dios que nos dé de comer. Estaban protestando, hermano. Así entonces, Moisés vino, habló con Dios y le dijo: mira, este pueblo, pues, tiene hambre. Uh-huh. Y le dijo a Moisés: diles que se vayan a dormir y en la mañana va a caer pan. Uh-huh. Entonces, imagínate, José, que a mí me vengas a mí y me digas así: mira, Terrón, vete a acostar, Dios me ha contestado. Vete a acostar porque mañana vas a tener que comer. Increíble, ¿eh? No es que, hermano, nadie puede creerlo. Mis hijos tienen hambre, hermano. Uh-huh. Entonces, he aquí la confianza, he aquí la fe que nosotros necesitamos en el estudio de la palabra, porque este, hermano, es el pan de nosotros. Este es el pan de vida que nosotros continuamente tenemos que tomar para poder vivir. Así que, entonces, si ves la película, como dice un amigo de nosotros ahí en las redes sociales, si ves la película, el pueblo de Dios se detiene en un tiempo, pide de comer y Dios les da de comer. Así es. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros estamos viendo que Jesús, Dios, viene y nos provee ese pan. Estamos hablando de qué? Del maná. Uh-huh. Se da cuenta del maná. Y más adelante viene, José Alanis, cómo es que nosotros tenemos que ver la preparación del sábado. Porque hay una preparación, José. Así es. Hay una preparación. ¿Cuál es el día de preparación para el sábado? Si ustedes leyeron bien Génesis 16, 23, te pido que lo leas completamente para que uh-huh. tengas el contexto de lo que estamos leyendo. Así es. ¿Cuándo comienza el sábado? Comienza el viernes por la tarde a la caída del sol. A la caída del sol. Ahora la pregunta dice: ¿qué día de la semana es el sábado?
¿Qué te parece que nos contesten los hermanos que nos están mirando a través, okay, de, a través de las redes sociales? ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿Qué día de la semana es el sábado? ¿Verdad? Así es. Entonces, ¿qué dice la pregunta número 3? La pregunta número 3 dice, ¿qué clase de día debía ser el sábado? Entonces, si yo te preguntara a ti, José Alanís, mi hermano, ¿qué clase de día debía ser el sábado? ¿Qué me contestarías? ¿Qué le contestarías a nuestros amigos que nos están mirando? Yo les contestaría a nuestros amigos que el sábado debe ser el día del reposo, ¿verdad? El sábado debe ser de alguna manera algo gozo, hermano. Así es. Algo en la cual nos beneficia al poder tener el contacto con Dios. Así es. Hermanos, yo les recomiendo que lean la palabra de Dios. Es algo maravilloso porque nos enseña cómo poder vivir estos días. Por ejemplo, nosotros normalmente, Alanis, y tú lo sabes, parte del equipo, nosotros venimos aquí a dar este mensaje todos los sábados porque hemos visto, José, que necesitamos. Yo necesito poder estar contigo para poder tener una comunión con Dios. Así para es. Que Él nos dé la sabiduría, la inteligencia, el razonamiento para poder entender su palabra. De otra manera, no podemos. Dime, y te hago esta pregunta y se las hago a nuestros amigos que están aquí con nosotros. ¿Ustedes comieron? ¿Tú comiste antes de venir acá? Sí, el alimento para el cuerpo. Sí. ¿Esperabas que este Raúl Alba tuviese aquí algo rico para que nosotros, que seguramente a través de las redes sociales, él siempre nos invita a comer aquí con nosotros? Así que si tú tienes de alguna manera la oportunidad de viajar aquí con nosotros, estamos en el área de la Bahía, aquí en San José, California. Siempre que grabamos, Raúl Alba nos ofrece algo de comer bien delicioso. Y, obviamente, vegetariano. Vegetariano, exacto. ¿Verdad? Así que te invitamos a que vengas aquí con nosotros. El sábado es algo delicioso, hermano Alanis. Así es. Algo en la cual nosotros pasamos juntos, pasamos a gusto. El sábado es una prueba de lealtad a Dios, ¿no crees? Sí. Mira, yo quiero decir algo bien importante acerca del sábado, Terrón. Dime. El sábado es más que una mera porción de tiempo, ¿verdad? Okay. Es la promesa de una relación rica y significativa con Dios. Es un día en el que dejamos todo de lado de nuestra vida, excepto a Dios. Uh-huh. Ajá. Y nos tomamos el tiempo para fortalecer nuestra relación con Él, que era lo que comentabas tú. A través de este tiempo que compartimos con el Señor, estudiamos la palabra, comentamos, analizamos y meditamos lo que el Señor tiene para nosotros. Y esa es la manera como nosotros tenemos la comunión con el Señor. A través de eso, Él nos bendice. Tenemos un día agradable en el cual pasamos comentando acerca de Dios, ¿verdad? Y eso es bien importante para nosotros que hemos aprendido a estar con el Señor todos los sábados. Por eso es importante para nosotros el sábado. Y va a ser importante para ti cuando tú también leas las verdades que el Señor tiene para ti. Y eso me gusta que dijiste, José, el poder relacionarnos con Dios es algo importante en nuestra vida creciente, espiritual. Cuando Dios vino a bien guardar este sábado, no es porque estuviese cansado, no. Jesús, en su gran sabiduría, vio a bien que nosotros todos pudiésemos guardar un tiempo, José, para poder consagrar nuestra vida a una comunión continua, una comunión continua hacia conocer el gran amor que tiene Dios hacia con nosotros. Allí en Éxodo capítulo número 31, verso 16 y 17, si me permites lo leo, José. Sí. Y dice aquí, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Lo que estamos hablando, ¿no, José? Así es. Poder estar en comunión con Dios. No que Dios se canse, sino que Dios ha guardado este tiempo para que tanto tú como yo podamos tener la oportunidad, mi hermano José,
de poder conocerlo a través del estudio de la palabra. Por eso hay un acuerdo, ¿no? Hay un contrato, porque hablando de contratos, aquí hay un contrato en el cual Dios viene contigo y te dice, entremos a cuentas, dice allá Isaías, entremos a cuentas, hablemos, ¿qué te parece? Uh-huh. Conozcámonos. ¿Y qué podemos decir más sobre mira, ese tema? Hay evidencias, Terrón, hay evidencias de que el día sábado se adoraba desde hace muchos años, ¿verdad? Desafortunadamente, en el tiempo que el Señor creó, hizo la creación y después santificó el sábado, a partir de ahí siempre se ha alabado el sábado, siempre se ha guardado el sábado, ¿verdad? Han sucedido cosas diferentes durante el tiempo de la humanidad, ¿verdad? Que han llegado a hacer esos cambios. Pero hay una anécdota de un cristiano de África que dice que en Etiopía desde hace 2140 años ya se guardaba el sábado. Wow. Y decir 2140 años antes de Jesucristo quiere decir que 70 años, 700 años antes que Moisés naciera, ya se adoraba el sábado, ya se guardaba el sábado y se compartía con Dios, porque era ya un mandato. Ahora, desafortunadamente, la humanidad ha hecho ciertos cambios en las situaciones de la religión, que no todas las denominaciones y no todas las personas guardan el sábado, ¿verdad? Pero te digo, ese era ya desde tiempos muy ancestrales que se ha guardado el sábado. Sí, hay pruebas, ¿no? Hay muchas pruebas. Hay muchas pruebas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir del sábado. Y que de paso, si te das cuenta, nuestros amigos de Portugal y los brasileños no dicen lunes, no dicen martes, no dicen miércoles, primera feria, segunda feria. Cuando viene la sexta feria y cuando viene el día séptimo, dicen ellos sabar, dicen sábado en sí. Entonces, aquí hay otra evidencia, ¿no? Uh-huh. Y vamos avanzando, José, porque tenemos que ver la señal de la santificación de este día. Y me puse a mirar qué es lo que quiere decir santificación. Santificación simplemente es apartarlo para uso sagrado. El sábado se hizo para, porque si bien te acuerdas, cuando Dios terminó y dice, lo santificó, terminó en el séptimo día y lo santificó. Así que allá en Éxodo 31:13 dice, en verdad vosotros guardáis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Aquí nosotros venimos a ver que si nosotros guardamos el sábado, Alanis, como bien los marca la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Viejo, podemos ser santificados. Quiero decir, o quiere decir la Biblia, que una vez que nosotros hacemos eso, somos parte del pueblo de Dios, nos santifica porque estamos guardando su ley y comenzamos a caminar con él. Uh-huh. Así que una vez que nosotros hacemos eso, José Alanis, nosotros tenemos la gran bendición de poder ser santificados. Amén. Mira, dice aquí el autor, por lo tanto, conocer al Señor significa tener una buena relación con él, ¿verdad? Yo hice una pequeña traducción porque yo lo traduje a la primera persona, en el caso de nosotros, ¿verdad? Y dice, conocer al Señor significa tener una buena relación con Él, servirle, temerle, creerle, confiar en Él y buscarle e invocar su nombre. Eso es realmente lo que aprendemos acerca de la palabra del Señor. Y eso es lo que realmente te va a bendecir, el aprender del sábado, aprender de Dios acerca del sábado. Y una cosa que me llamó la atención allá en Levíticos capítulo 20, verso 8, dice ahí, y guardaréis mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová, que os santifico. Oh. Aquí nuevamente Dios viene y toma la pauta, viene y toma la iniciativa para que nosotros aprendamos que una vez que nosotros tengamos esa relación con Él, José, amigos que nos acompañan, podemos nosotros no solamente conocer el amor de Dios, sino conocer el carácter de Dios. Eso es importante. Acuérdate, José. Acuérdate del sábado. Acuérdate. Recuerden allá en Éxodo capítulo número 20, verso 8, adelante, comienza los 10 mandamientos. Quiero que vayas allá, ahorita que estás en tu Biblia, a Éxodo capítulo número 20 y el verso número
8 en adelante vas a mirar cómo es que se tiene que guardar el sábado. El sábado fue y es una señal para que el hombre se acuerde o recuerde, acordarse es algo importante, implica mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado. En este caso, el sábado nos señala la creación por mandato divino. Ahora bien, José, lo vamos a poner bien sencillo esto. Cuando tú vas a ir al mercado, y muchos de nuestros amigos sin duda han experimentado este caso. Cuando tu esposa te manda al mandado, cuando mi esposa me manda al mandado y me dice, acuérdate de traerme las verduras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me está diciendo mi esposa? Sin duda, cuando mi esposa me dice, acuérdate, es porque sin duda a mí se me va a olvidar. Así es. Jesús, Dios, a través de los 10 mandamientos, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Uh-huh. 6 días trabajarás y el séptimo es para el Señor. Así que en esta ocasión te invitamos a que puedas gozar de con nosotros y que puedas recordar este pacto que hizo Dios con tu persona, no solamente con el pueblo judío. Recuerda que el séptimo día, José, fue y es un recordatorio para poder tener una comunión con Dios. Así es. Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Eso es lo que dice la cita, ¿verdad? Dice, que una persona guarde el día de reposo con el espíritu correcto significa que está en una relación salvivífica con Dios. El sábado como señal imparte el creyente ante todo el conocimiento de que el Señor es su Dios del pacto. También indica que el Señor santifica a su pueblo. El sábado funciona en otro sentido como una señal. Sirve como una marca que indica que existe una relación única entre Dios y su pueblo que guarda el sábado. Fíjate, José, mientras nosotros estamos grabando y los muchachos nos están mirando aquí, es algo no tanto divertido, es algo lindo poder hacer esto en el día sábado, uh-huh. El poder dar a conocer a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales el beneficio que tiene el sábado. Me llama mucho la atención, aquí dice, mediante la santificación del sábado debemos demostrar que somos su pueblo. Su palabra declara que el sábado ha de ser la señal que distinguirá al pueblo que guarda los mandamientos. Recordemos allá cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora bien, mucha gente cree, José Alanis, mucha gente piensa que el sábado nos salva, hermano. No es así. El sábado no nos salva. El único que nos salva, ¿quién es, José? El único que nos salva es Dios. Jesús. A través de esa entrega de amor, Dios vino, entregó a su Hijo para que tanto tú como yo y nuestros amigos que nos están mirando puedan tener la vida. El sábado no nos salva. No nos salva. Pero una cosa es una señal en la cual nosotros y Dios entramos en un pacto, el pacto de poder guardarlo, José, el pacto de poder tener un acuerdo. Si guardareis mis mandamientos, ¿verdad? Sin duda tú me amarás. Así que en esta oportunidad, José, no sé si tengas alguna otra anotación ahí ahí en tus notas. Si no es así, vamos a poder tener que invitar a nuestros amigos a que nos inviten y que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web, que sin duda tú no te la sabes. Sí, aula7.com. Aula7.com. Tú sí lo sabes, ¿verdad? Qué bueno, sí. Qué bueno. Así que, familia, nosotros te invitamos que a través de este medio que nosotros estamos usando, que son las redes sociales, te beneficies a poder estudiar la palabra de Dios a través de la escuela sabática. José, gracias por estar aquí con nosotros, hermano. Yo sé que el tiempo es demasiado allá. El camarógrafo ya nos marcó. ¿5 minutos? 5 minutos, así como la semana antepasada, no me acuerdo.
acuerdo, este José, no, este Raúl, ¿verdad? 5 minutos. Familia, estamos aquí en... Gracias por la invitación, Terrón, ¿eh? Gracias por la invitación y cada vez que sea para el Señor, aquí vamos a estar. Te agradezco. ¿Verdad? Yo estoy muy agradecido con ustedes, con todo tu equipo, ¿verdad? Y el trato que nos dan. Y siempre pasa un buen momento uno compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, para todas las personas que nos miren a través de estas plataformas, ¿verdad? Cada sábado estaremos haciendo esto. Cada sábado lo ha estado haciendo este grupo de personas y lo vamos a seguir haciendo mientras el Señor nos dé vida y nos permita hacerlo, ¿verdad? Entonces, cada semana los esperamos a ustedes también para que miren este programa a través de Aulas EVE.